estamos aquí para hablar sobre todo lo que está, ¿verdad?, aconteciendo, o lo que aconteció, mejor dicho, en la... Dios mío, me estoy ahogando aquí. lo que aconteció en la cartelera, donde Team Su perdió su invicto ante Sebastián La Torre Infernal Fundora, así como también Rolling Romero pierde su invicto, pierde su corona ante Isaac el Pitbull Cruz en una pelea en donde perdió por decisión. Dios mío, pero ¿qué me pasa? Estoy como aturdido, quizás es la hora. De perdió por nocaut ante el Pitbull Cruz, o sea que el Pitbull Cruz logra una victoria por nocaut sobre Roy Romero y se adueña del título AMB que estaba en poder de el gran Rolly Romero, del gran, ¿verdad? Por lo bocón y todo eso. No lo digo porque sea un boxeador espectacular, así que no lo digo por eso, porque es más habladuría Rolly Romero que lo que hace en el ring, pero ahí vamos a darle. Ahí está, dice, qué fácil, Pitbull y Fundora. Dice Arthur Austin, saludo a los que están conectados, a todos los que se están conectando ahora mismo y que están conectados. Wilfredo Vélez dice, el Rey Martínez perdió. Bueno, literalmente ganó. Arthur Austin dice, Fundora demostró que no desaprovecha la oportunidad y se creció tremenda pela. Yo entiendo que ganó. Yo sí entiendo que ganó. Sí me molesta un poco el hecho de cómo fue manejado lo que fue las heridas de ambos peleadores. No hubo ningún tipo de precaución con ambos, más allá de cuando le dieron la precaución. Déjame verificar aquí. Contra, como me siento bien bajito. Ahora no me encuentro. Pero ahí, sí. Lo que hice fue ponerme derecho. ¿Y qué les puedo decir? Vamos a ver los comentarios primero. ¿Cuántos campeones tiene México al momento? Eso es buen detalle. Buenas noches. ¿Cuál Cruz ahora tiene que defender con Barroso? Posiblemente. Ah, se me están yendo los comentarios porque van a las millas. Si ganó Fundora, pero si no se hubiera cortado su, hubiera sido... comparto tu opinión. Fundora iba a ser noqueado, pero esa sangre cambió la pelea. Pues quién sabe qué pelea miró para ver perder a Rey Martínez. Te sientes bajito como Cruz. Ganó con jab después de la cortadura. Así mismo es, sin duda alguna. Vamos entonces a ir pelea por pelea, muchachos. La cortadura tuvo que ver mucho, eso es así. Bueno, ahora bien. Ahorita voy a empezar a leer los comentarios y ponerlos en pantalla. Vamos a empezar con la pelea de... Isael Pitbull Cruz, a quien felicitaba por esa gran victoria, que saben que él no es, ¿verdad? Wow, mi santo de mi devoción, pero vamos a hacer algo, ya tenemos a un invitado ya ahí adentro, vamos a darle, espérate, yo lo puedo poner desde acá, o esperar que se acomode, yo creo que ya está por ahí, y es a Damián Ferrer de la esquina de la esquina. ¡Ya! ¿Qué? Espérate, Damián. Wow. ¿Tú me escuchas? Sí. Yo te escucho, pero te escucho bien lejos y soy yo. No, yo creo que también soy yo porque esto no está. Porque son las porquerías de audífonos que yo tengo aquí, que son del hijo mío. A ver si sigue subiéndolo acá. Háblame, Abel. Yo no sé por qué no te escucho de aquí. ¿No me escuchas? Sí, pero no sé por qué no estoy escuchándote de los audífonos. Ya hablo, mano. Es que estoy estrenando equipo nuevo, pero mira lo que tengo que usar el equipo nuevo, papá. Y ya, con unos de Batman de Walgreens. Déjame. Porque no sé por qué esto, hombre. Hombre. Ahí está Damián. Ya, lo deja eso.
la mejor cartelera de mucho tiempo, ganó Martínez, pelea inteligente Fundora, así es el boxeo, Fundora ganó por suerte, Fundora va a firmar con los Lakers, Damián Ferrer el más odiado, dice José Torres, buena cosecha para los mexicanos. ¿Me estás oyendo, Damián? ¿Ya me escucho o no? Sí, lo escucho bien ahora. Ahora los audífonos me sirven, ahora sí. Acá de Los Ángeles está nervioso, locutor estresado, andan ustedes. Pitbull no le gana a nadie de los elites de la 140. ¿Qué pasó? La bala le ganó a Fundora y perdió con su. Esto para que vean que así es el boxeo. Oh, Damián, primero vamos a arrancar con lo que fue la pelea de del Pitbull. ¿Qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? ¿Entendías que así era que iba a ganar el Pitbull? ¿Te sorprendió que se alargara tanto la pelea? Fíjate, no. Yo pude hacer hoy un análisis. Hoy mismo lo hice ahí a última hora. Y yo sé que al principio para mí iba a ser el diablo, que me oigo dos veces. Ese eres tú, ahora sí. ¿Cómo es? Que ahora, ya. Me estaba escuchando dos veces. Hice el análisis y yo sabía que al principio iba a ser peligroso para los dos. Obviamente, más para Rolly, porque Rolly tiende a dejar muchos huecos cuando lanza golpe, pero lanza golpe duro, el pana pega, pero se queda siempre mal parado y se queda dejando muchos huecos cuando lanza. Yo sé que esos primeros asaltos iban a ser más o menos explosivos y en el análisis mismo dije que mientras más se alargara la pelea, más probabilidad iba para que Pitbull noqueara. Yo dije que iba a noquear después del 6, lo dije en el análisis, noqueó creo que en el 8, pero por lo menos algo tiene Rolly, Rolly tiene bola. O sea, Rolly no cayó el piso prácticamente, él siguió tirando, él tira duro. Rolly es un peleador muy malo, yo siempre lo he dicho, es un peleador malísimo, que tiene pegada. Que eso era el peligro de él, porque él tiene una buena derecha. Pero como siempre, tira a la derecha y se queda descubierto, se queda mal parado. Y yo sabía que todo eso lo iba a capitalizar bien Pitbull, que Pitbull prácticamente lo que tiene son dos golpes, volado de izquierda y volado de derecha. Pero son rápidos y duros y efectivos. Y donde te dan, te lastiman. Pero no me sorprendió para nada el desenlace de la pelea. Mira, yo siempre dije que para mí ganaba el Pitbull Cruz. Yo quería que ganara Rolling. Pero, mano, era bien ilógico pensar que Romero... ¿Por qué tú quieres que ganaba Dolly? Porque ¿por qué tú querías? ¿Por qué? No, porque es que yo he tenido a Pitbull en el programa y han pasado ciertas cosas que se pone a... Por ejemplo, han habido dos ocasiones en donde el Pitbull, yo lo tuve hoy, por ponerte un ejemplo, mira, se está hablando de la pelea de Yerbonta. No, eso no... Y mañana, oficial Pitbull contra Yerbonta. Coño, no es que me dé la exclusiva, pero tampoco me lo niegue. Ah, tú tienes personal, lo tuyo es personal. Es personal, me lo hizo dos veces. Después lo llevamos al programa porque se estaba hablando de una pelea, no sé cuál fue la otra pelea, fue después de Yerbonta. Lo mismo, pero te digo, Damián, lunes en contragolpeo, desmiente que no hay ninguna conversación, martes se hace oficial. Y yo creo que como que eso es una falta de respeto, porque tú puedes decir, mira, se está trabajando, pendiente que pronto viene un anuncio en mi carrera, pero tú decir como que no, o que y que de momento al otro día se haga oficial, es como que coño, me cogiste pendejo, la entrevista no... Boxeadores de y no necesariamente de la calidad de Pitbull, cuando digo calidad a nivel mundial, hay muchos boxeadores que todavía no nos menosprecian, nos codean, porque y lo digo porque vamos a suponer, tú le haces una buena entrevista a un boxeador, tú, yo, Frankie, quien sea, y muchas veces los cabrones ni lo comparten. No. Ahora, le ponen algo del Nuevo Día, una estupidez, y ellos lo comparten, ¿sabes? Y ahí uno dice, diablo, puñeta, ¿sabes? El Nuevo Día no te busca solamente para cosas exclusivas o cuando vas por un título o whatever, y mientras ustedes más que yo, porque ahí se les va a dar a ustedes están más pendientes a lo que están subiendo que yo mismo. Y ustedes le hacen una entrevista, le hacen algo y ellos no lo comparten en sus redes, entonces no se ve el mismo respeto que le dan a un periódico, que sí, un periódico grande, pero que el periódico grande no te hace el mismo caso que lo hacen muchos blogueros.
que te pusieron a sonar desde el saque. Tú sabes que esas peleas no van, esas peleas no van para los del Nuevo Día, a menos que sea No. un Amanda Serrano, Aaron Subriel, van a estar todos los del Nuevo Día y todos los del Primera Sí. Hora, ahí van a estar altos. Pero cuando Subriel peleaba en Fajardo, muriéndose de hambre, ellos no iban. No, no, no fueron, no, no iban a la cartelera. Cuando yo vi la silla allá, que era de algo de caballo, que uno salía todo Yo, lleno de tierra. que yo fui, sí, yo fui, ¿sabes? Pues, y yo no notaba eso, y campeones actuales, y lo digo así, campeones actuales y peleadores que están subiendo, o si lo entrevista a Chente, lo ponen en todas las plataformas, lo ponen en su history, entrevista, o ustedes en ese caso, un carajo, y eso como que a uno es un sabor amargo, porque si tú permites, ¿sabes? Eso le da exposición al droguero, pero Claro. también es tu maldita entrevista. Tú Claro. estás hablando y lo hiciste bien también o lo hiciste mal, whatever. Pero eso ya, yo estudié eso y ya me di cuenta hace tiempo y ya pues. No, pero lo mío con People es por eso, pero tampoco, por eso es que te digo, entiendo que era el que iba a ganar, pero que quería que ganara aquel, pero, Tú coño, das personal, tú das personal. claro, pero sabía que el People era el que tenía para ganar la pelea, eso Sí. nunca lo tuve en duda. Rolly es malísimo. Rolly es de los. Tiene pegada, pero es de los peores campeones que había en la actualidad, y no solamente de su peso, sino del boxeo entero. ¿Sabes? Es de los peorcitos peleadores que hay. Pues, llegó, se ganó sus pesitos y ya que los disfrute, Se quedó porque. con la gana de que el Pitbull se lo mamara. Te lo voy a mamar, te lo voy a mamar. Qué cabrón. Oye, pero sí, tengo que decir que, fíjate, lo que sí me sorprendió fue los cojones de Rolling. Tiene cojones, él siempre ha tenido cojones, el cabrón tiene cojones. Sea, me sorprendió eso de aguantar y obviamente hasta que ya no. También la estrategia, tú tienes que ir a matar, porque tú no puedes poner a Rolly a boxear. Sí sabemos que Pitbull es más fuerte, que mete las manos más rápido y más duras, pero la poca oportunidad que tenía Rolly eran esos primeros asaltos, porque el cabrón pega también. Meterle una buena derecha. O sea, meterle una buena leche y lastimarlo, porque era el break de él. Mientras más se extendiera la pelea, más se iba a joder él. Y lo mandaron a boxear un tipo que aprendió a boxear a los 16 años, que obviamente no se sabe mover en el ring, que lo que tiene es pura pegada. Pues yo creo que tú tienes que matarlo o morir. Apostar a los asaltos que tú tienes chance, del 1 al 4, a tirar todo. ¿Tú Si crees que no. quizás la movida, ahora que estás hablando de ese tema, quizás la movida de él irse a entrenar con Ismael Salas no fue la adecuada? O quizás no, no, no que no fue la adecuada buscar una ayuda de entrenador, sino ese entrenador. No había chance con ningún entrenador, no ganaba. No iba a ganar con ningún entrenador, pero obviamente tú tienes que saber la. Imagínate, subir el ponte a boxear con un People, porque People es más fuerte. ¿Sabes? Eso, estoy diciendo un decir, lo venga a decir, ah, que si People es más fuerte, no, no, estoy diciendo un decir. ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a poner a subir a boxear? Porque no boxea. Pues aquí lo mismo, Rolly a boxear, que tú lo ves como daba los pasos, horrible. Sí, ¿Sabes? No los sabes. movimientos laterales eran Horrible. fatales. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer así? Un tipo que deja hueco yendo para atrás. Tacho, no, no había manera. Eso sí, Sala tiene una sala era, Sala pierde todo lo que coge, pierde. Le Y dicen va potestad. como tacho. Y después se encojona a ver si se lo dicen. Mira, aquí dice JS González, dice, ¿por qué celebran la victoria de Cruz como si fuera gran cosa? Esto se sabía de antemano. Bueno, porque tienen que celebrar que hay un campeón nuevo. Igual si pelearon un boricua con un tipo que es malo. Lo íbamos a celebrar, ¿por qué no? A ver, no, no podemos criticar. Ellos, pues, tienen un campeón nuevo y hay que celebrárselo. Estoy de acuerdo que era lo que se esperaba con un mal peleador como Rolly, pero tampoco es que le ganó al rival de Pitufo, le ganó un campeón mundial. Punto. Vi a Oscar de la Hoya riéndose. Supuestamente hizo un post, un video riéndose, y después salió Ryan diciendo que noquea, creo que en tres asaltos a Pitbull. Ryan García escribió. A mí no me gusta ni hablar de Ryan García ya. Sea la madre que lo Dice, parió. ni con tres Freddy Rowe juntos Romero ganaba. No, no hay chance. No, yo todavía no importa que le pusiera ahí Freddy Rowe con Beristain. La esquina que usó, ¿quién fue? Oscar contra Mayweather, que usó a Beristain, que si al otro, y usó un montón de gente para nada.
Oye, Damián, ya, obviamente ya esta pelea era más bien predecible, posiblemente la de Pitbull con Rolly, pero ¿te sorprendió el resultado de Fundora y su? Bueno, sí, me sorprendió el resultado, pero como después de la cortada, no me sorprendió cómo se desenvolvió la pelea, porque no fue el mismo Tizú. Simplemente no veía. Toda la sangre estaba cayendo en los, no uno, en los dos ojos, porque era demasiada sangre. No sé cómo carajo no pudieron parar eso. Eso, Parece que. yo te pregunto, ¿no te sorprendió? Sí, cuando hubo la cortadura, creo que fue el segundo, ¿verdad? Segundo para el Sí. tercero, el doctor lo chequea, pone una cara de que yo dije, se acabó la pelea. Y después no Digo, yo volvió. también, pero yo creo que como que no hay que pararla, porque Sí. yo te entiendo, pero la cara fue como que no puede pelear más nada. Sí, Pero entonces, como que después, óyeme, yo te voy a decir algo, en ese mismo salto, su no fue el mismo. se O sea, acabó. no podía tirar todo el tiempo limpiándose la cara. Entonces yo digo, estás antes del cuarto asalto. Si el hombre no puede, no es no contest, sino que pues se queda, ¿verdad? O es no contest. No, decisión, sí, porque no había llegado No al cuarto. decisión. Después del Entonces, cuarto es que vienen las tarjetas. no hubo. Y óyeme, perdóname, y no es para defender a Team Su, porque Fundora tenía una hemorragia en la nariz también. Sí, pero no le afectaba con la visión. O sea, entonces, Team Su, como que yo decía, hermano, pero ¿y dónde está el doctor? Como que no, y fue algo que afectó, porque la pelea fue otra, por No podía completo. tirar, no sacaba las manos, estaba más pendiente a limpiarse la sangre porque no lo dejaba ver. Fue otra pelea. O sea, los primeros dos rounds no fueron para nada lo demás de la pelea. Hubo destellos como en el round 8, que metió dos o tres manos, pero él dejó de tirar. Punto. Porque me imagino que cuando tiraba no podía bien, se quedaba descubierto, no podía bien para defenderse, no veía dónde venían los golpes. Estás hablando de un tipo de 6-6. No está grave. Zurdo, zurdo, que no dejó de tirar ya, tacho. Mucho hizo, de verdad. Mucho hizo No, Tizú. exacto, y de hecho por momentos le llegó a entrar con muy buenas manos. Luego de ese asalto él pudo, como quien dice, si no, la pelea vas a tener que seguir, pues yo voy a tener que trabajar como puedo y logró por asalto. De hecho, la pelea fue 15-13, decisión mayoritaria, ¿entiendes? No fue tampoco como que, porque Decisión tuvo que meter cojones, dividida, pero, fue ¿sabes? decisión dividida, o sea, vamos a decir Dividida, dividida. exacto, ¿sabes? Es como que tú dices, mano, pero me sorprendió el hecho de que no hubo más supervisión médica en la cortadura de Team Su, que realmente estaba afectando lo que era el combate. Claro, y lo afectó notablemente, ¿sabes? Fue otro punto. Se cohibió, dejó de tirar golpes, dejó de tirar la recta. Fue otro tipo, otro tipo. Después Dice como que se desesperó y trató de buscar el knockout, como que dar un palo. Y sí, pero ahí se ya, jodió la pelea. Y ahí se jodió la pelea. Sí, no, y ya Fundora. Yo creo que Fundora se mantuvo en una zona safe también, como que una pelea más. Sí, porque fundó la pelea más para el frente, el cabrón. Él peleó más a su distancia, que es lo que debe hacer siempre, pelear a O su sea, distancia. sí, mantenerse en una zona safe, el tipo no me está llegando, no tiene visibilidad. Si me le pego, si me le pego, le estoy dando la oportunidad a él de que me tenga de frente, más fácil de conectarme. Como que ¿Y las de tuvo ayer? ¿Y las fuertecito. de ayer? ¿Y las de ayer? Ah, no, bro, y la de, ¿viste la de, Dios mío? La de Angelino Córdoba con Martínez. Pero qué buena estuvo, ¿verdad? Estuvo buenísima, muy buena, muy buena. Obviamente cerrada las tarjetas, pero ahí te dio a entender el empuje que trajo Córdoba después de ese asalto 17, que pudo prácticamente, ¿sabe? De hecho, esa fue la que fue más mayoritaria. Sí, porque no vi la decisión. Entiendo que sí. Sé que ganó Martínez, pero no estaba haciendo otras cosas viendo esa Entiendo que pelea. sí, entiendo que sí, que esa fue esa fue la que fue decisión mayoritaria. Va, las de ayer, claro. La de Yocasta con Cenieza.
Espérate, antes de cambiar el tema, Dios mío, tuve que voy a poner las peleas en inglés. En español no se pueden ver. Y no, y a mí no me No. gusta, a mí no me gusta decirlo porque es como que desacreditar a. Ahí hay colegas míos también, hay gente que trabaja conmigo. De los que dan en ESPN en español, pero esto no se puede escuchar. De hecho, el que trabajó conmigo, yo creo que es de los mejorcitos que está ahí. Sí, él no estaba hoy, hoy no estaba. No estaba hoy. No, Giuliani no estaba. Es de los mejorcitos porque dice cosas coherentes y. No estaba. Es que es algo, no algo, algo. Mano, tú cuando tú, por lo menos yo, cuando yo, a mí me toca narrar los combates en Puerto Rico y cuando fui a la República Dominicana, si el boricua estaba perdiendo el asalto, yo lo decía, Damián. No, pues esa gente trabaja para la compañía. Sí, pero es que yo soy igual. Yo hubieron momentos que peleadores de los que yo hago de las carteleras de promociones Miguel Cotto, y si le están metiendo al de los Cotto, yo lo digo y digo que perdió el asalto y digo que lo ¿Tú tostonearon y ¿sabes? no vives de Miguel Cotto? Ah, bueno. Bueno, yo cojo mi cheque. Porque ellos ¿Ah? viven de eso. Ellos no se arriesgan Bueno, porque eso viven de sí. eso. Coño, pero mano, tú tienes que ser un poquito Yo más no. profesional. Yo me voy a quedar sin trabajo por eso siempre en voceo, porque Tienes que ser yo. más, tú tienes que tratar de ser más profesional porque eso No, no te quita, claro. porque tú Yo estás estoy. llevando, o sea, tú, cuando tú vas a narrar una pelea, tú estás llevándole un relato a esa persona No, que y tú si yo te sabes. fui a buscar una cerveza y yo te estoy escuchando, yo sepa lo que realmente esté pasando. A ti tú mismo, tú lo has dicho, te en vivo, aquí mismo te ha pasado que tú te cohibes decir cosas de peleador de Miguel Cotto, tú lo has dicho en vivo, porque Claro. obviamente es difícil, porque es difícil, por eso es que yo me jodí, yo nunca voy a trabajar con ninguna de esas compañías, porque yo no me lo puedo callar, y por eso a veces tengo amigos boxeadores que después no son mis amigos, y tengo gente que me quiere y después no me quiere, por cosas así, porque yo no me lo voy a poder callar, y respeto a los que trabajan con promotores y tienen que hacer eso. Por eso le digo a ellos que pues no lo escucho, pero no me gusta criticarlo porque cuando uno lo hace, me imagino si alguna vez uno narra, tampoco le va a gustar como uno no narra tampoco uno y la gente critica a uno, ah, esta Mira, gente es mierda, ¿no? yo aprendí una vez, y esto me pasó empezando, Damián. Yo estoy narrando y por el apuntador me dicen como que hablara bien de ese peleador. No, tacho, no. Y yo, no, pues este muchacho cambió de. Mira esto. Cambió de entrenador. Pa, pa, pa. Damián, le han metido un claje bimbazo. Que yo dándole, inflando al peleador en la transmisión de la pelea y lo noquearon. Ahí queda mal. Yo quedé mal. Pues es que yo no voy a ¿Entiendes? quedar mal nunca. Yo quedo Y mal ahí, por. y Yo quedo mal después de por. eso, A mí me gusta quedar mal por mis propias pues, metidas de pata, exacto. pato. Después de eso, yo lo que hice fue yo busco mis apuntes y yo tengo mis datos. Yo sí puedo decir, este muchacho se supone que sea un buen reto, porque aunque ha perdido, tiene esta, que son datos, no son cosas que yo me estoy inventando para inflar al peleador de la compañía, ¿entiendes? Ya si el de la compañía lo achocó en un asalto dos, pues ya esos son otros 20, pero yo no te estoy poniendo ahí como que igual esa jodienda de mano cuando los dos dan un puño, eso a mí me enferma. ¿Cómo diablo tú sabes cuál fue el que dio el puño más duro? Hay maneras si uno sale lastimado y el otro no, ¿verdad? Bueno, ¿Verdad? en ese aspecto sí, pero mano, se caí de la mata. Mano. No, en inglés también está medio de esto, porque Bradley a veces se pone medio. Maman para donde ellos son. Si el boxeador es de ESPN, ellos van a mamar para ESPN. Papi, es ¿Sabes? algo. Boom. Ahora mismo, tú ves visto como highlight de Malin Yani zumbándole fuego hasta Canelo. Cuando estaba Canelo en Showtime con él, no le zumbó fuego. No. Nunca. Entonces, yo no, o sea, por carajo. No, de verdad, porque por eso es que yo no voy a hacer eso, porque a mí no me van a permitir ser yo. Y yo nunca voy a hacer eso. Bueno, lo hice varias veces, pero con peleitas así con Manny Rodríguez, me acuerdo, y con los de Fred Production, pero ahí nosotros dijimos lo que nos salió del forro. Mira, chécate eso. Es que no puedo leerlo. Estoy en el celular. Ah, pero te dice, a Damián hasta lo amenazan, imagínate si lo ponen como con esto. A mí lo amenazan, que imagínate cómo que Que si a ti te amenazan, imagínate como comentarista.
Me mata. Dice, no se puede tapar el sol con un dedo, exacto. Oye, siempre, óyeme, espérate. No es, porque si, por ejemplo, yo y Damián vamos a narrar una pelea y a nosotros nos contrata, qué sé yo, vamos a poner la compañía nueva, una compañía nueva, nosotros, y su peleador es tal y es campeón. Uno sí, siempre, oye, oh, ahí viene el campeón. Y tú, obviamente, tú lo enalteces porque es el peleador y obviamente tú estás contratado por esa compañía. Y el campeón. Sí, el campeón, pero es campeón. Pero otra cosa es que cuando los dos están en el ring, al tipo le estén dando 4 bimbazos y tú te estés quedando callado, y cuando ese tipo dio un bimbazo, tú grites y se vuelva un... Hay un ejemplo a seguir que hasta yo caí ahí. Y muchos cayeron. Vean la pelea de Bradley y Pacquiao, la 1, sin audio. Véanla. Sí, yo, todos, y hay un poco de eso también. Todos pensamos que fue robo a Pacquiao. Hasta yo lo pensé. Pero yo me di la tarea porque alguien me lo dio. Véanla sin audio. Y fue pareja. Fue una pelea pareja. ¿Sabes? No, y hay un video de una comparación, porque para ese tiempo el que las narró fue Jim Lamley de HBO. Otro más. Y el tipo, what a great shot by Pacquiao. Y el puño estaba en el aire. Eso es lo que te estoy diciendo. Una cosa. Papi. Influyen porque influyen. Igual que nosotros en menor escala, influimos con nuestros comentarios. Imagínate esa gente en vivo, influyendo, tú viendo una pelea borracho posiblemente, viendo golpes rápidos, influyen porque influyen. Ese es el ejemplo. Esa fue la de Pacquiao y Tim Bradley, lo que tú viste, sí. Fue eso mismo, yo creo, porque sí. Yo lo vi después también. Uh-huh. Pero influye bien cabrón. Claro, entonces tú estás viendo la pelea y tú dices, ¡y ay, hablo! Y tú estás como, diablo, este tipo lo que está todo el tiempo Pacquiao y Pacquiao y Pacquiao y Pacquiao, y tú te, tu chip cambia, diablo, Pacquiao lo que está dando es una pela. No, está cabrón. Oye, People, ¿tiene real chance con los demás 140 ahí? Pues mira, ya él mencionó que 40 o 35. ¿Se queda o se va? Y supuestamente estaban como que aumentando en español que podría soltar el título de 40 para buscar en 35 la revancha con Yerbonta. Para entonces PBC utilizar ese título de 40 para alguno de sus peleadores. Debe ser, puedo ponerla a El Monte en 40 para que El Monte gane el título a 140. También, o subirla, exacto, subirla a El Monte. Puede ser. Y el 35 soltarlo a uno abajo. Y de todos los 140, yo creo que el más safe para ganar sería People ahora mismo. Pero sí, es peligroso, People, para los demás campeones. ¿Es peligroso, People, la 140, tú crees? Yo creo, lo que él me ha demostrado, aún ganando hoy, es que People, después del cuarto asalto, sí sigue teniendo las manos pesadas, pero pierde lo letal. Lo letal me refiero a ser ese peleador impulsivo que te mete un ataque que tú, como lo fue el primer asalto. Que yo decía, wow, esto me la va a acabar aquí. Que de hecho lo lastimó. Pero yo decía, esta pelea, porque como que él va de más a menos. Sigue teniendo su pegada, obviamente. Como la mayoría de los boxeadores, son pocos los que van de menos a más. La mayoría, ¿sabes?, son así de más a menos. Se pone y entonces es como que bien limitado. Tú viste que con esos movimientos brutos, esos movimientos laterales de Rolling, lo neutralizó por momentos. Por muchos momentos. Dos golpes. Volado de derecha y volado de izquierda. O sea, imagínate un peleador que se mueva bien realmente. Y le da un paseo. Sí. Sí. De todo, el más fácil que le gane es Heine. Porque sí. tanto Teófimo como Zubriel peligran esos. No, todos peligran esos primeros asaltos porque el cabrón pega y se vuelve loco tirando esos primeros dos o tres asaltos. Y es peligroso, ¿sabes? People es peligroso esos primeros 3-4 saltos. Después de ahí, se jode, el más parejo sería con Teófimo, en mi entender, por el estilo de pelea. El más parejo para mí. Subriel, pelea, ¿sabes? Un peligro, People en esos primeros saltos,
pero ya vimos a Subriel que después que calienta, si pasa del 5, se jodió People, pero se jodió bien jodido. Y Heidi, que no se va a parar toda la noche y le va a ganar de afuera. Pero para mí siempre va a ser peligroso el People en esos primeros asaltos. No importa con quién pelee, esos primeros asaltos son peligrosos. Pero tiene edad de perder con todo. Yo creo que esa People va a vender ese título bien caro. Revancha con Yerbonta. ¿Cuánto hay? Yo soy campeón ahora. Él quiere el título. La gente quiere ver esta revancha. Boxeador todavía. Ahora se hizo campeón, pero para mí es un boxeador sobrevalorado. Sí, y para mí mamá, también. Y esa mamá era con Yerbonta. Mire, sigue su camino. Y esto se hizo campeón. Hay mejores peleas. Hay peores peleas que te pueden pagar bien. Mira, se quedó. Él peleó una vez. Si tiene ese plan, se jodió. No va a pelear este año más. Él peleó una vez. Él peleó una vez en el 2022, creo. Una vez en el 2023. Y esta es la primera del 2024, algo así. ¿Sabes? Se va a joder. Esperando a Yerbonta. A cajera esperando un tipo. Porque le pasan, le pasan oportunidades por lado. Y después dicen que nadie quiere pelear con él. No es que nadie quiere pelear con él. Es que tú no quieres pelear con nadie que no se llame Yerbonta Davis. Exacto. De hecho, no mencionó a Suriel tampoco. ¿A quién mencionó? Porque yo lo cambié para el carajo. Él mencionó a Heini. A Heini. A Yerbonta y a Teofimo. Esos tres. Otro más para la lista. No lo mencionó. Ay, no, tú sabes. Entonces, estaba Claudia y él dijo Heini, Teofimo. ¿Cuál fue el otro? Yerbonta o cualquiera de ellos. O sea, él como que dejó. Y cuando lo pusieron en inglés, no, yo, Yerbonta, Heini y ya. O sea, no dijeron como que no. Digo, no es que añadas un nombre que él no dio, pero también dilo, como que deja la puerta abierta como él hizo para no verse tan mal. Exacto, y no puede ser por compañía, porque Heini prácticamente Dawson, ¿no? Está con Dawson. Teofimo y ESPN, ¿sabes? Que tampoco es porque no los nombres porque están en la misma compañía. Porque si no, solamente mencionaba a Tank. Otro más, es que no lo sigas mencionando. De hecho, él cuando agradeció, no agradeció a Pacquiao, me sorprendió. Porque Pacquiao no sabe, ya sabemos que ese cabrón no sabe hablar. Realmente Pacquiao es el y Chong Gibbon, que estaba al lado de él. El promotor. Exacto, era el que estaba ahí al lado de él. Pero nada, volviendo a lo que estaba, me estabas preguntando sobre las peleas de ayer. ¿Crees que fue robo lo de Yocasta contra Ceniza también? No. Para mí no fue robo, fue una pelea bien pareja. Ceniza empezó bien. Y la otra cerró fuerte. Obviamente el corazón de todos nosotros, incluyéndome a mí, el corazón estaba con Valle. O sea, mi corazón, de hecho, yo pensaba que ganaba Valle. En mi pronóstico yo dije que ganaba Valle. Pero si tú ves la pelea, fue muy, muy, muy pareja. Al principio, la primera mitad prácticamente fue Cienesa y la otra segunda mitad, y más el final, más los últimos dos o tres asaltos. Sí. Que le metió las manos bien, pasa que esos asaltos los ganó más claro. Pues nos quedamos con esa imagen de esos asaltos claros, pero en principio, en verdad, los primeros cinco, yo creo que ganó cuatro Estrada, algo así, ¿sabes? Y después la cagada de las tarjetas, más el público se va a favor de Yocasta. Exacto, sí. Pero no me parece robo. Si ganaba Del Valle, también aplaudía, también. Y yo sé que mucha gente iba a decir robo de otra parte. Es más, eso era un justo empate. Si la daban empate, yo creo que todo el mundo salía mejor. Pero yo creo que la transmisión la tenía empate. Sí. Yo creo que me salió empate la tarjeta. Pero... ¿Y si me deciden ese empate? ¿Quién se merecía ganar? Pues para mí, Valle. Porque apretó. Y ganó los mejores. Ganó los asaltos más claros. Pero para mí no fue robo. Una pelea, pues. Tal vez ganó la que no queríamos que ganara, pues, incluyéndome, ¿verdad? Pero tampoco podemos ser injustos. ¿Pero por qué no querías que ganara Ceniza? Porque yo pensaba que ganaba la otra. No es que yo quería yo no cojo las cosas personal como tú. Es que yo pensaba que ganaba la otra. Ok.
No, pero sería esa. Pero yo te voy a decir algo. Yo no sé si aquí realmente vaya a haber una revancha, que entiendo que se va a vender fácil. Pero aquí hubo malestar en el sentido de cosas internas, porque Yocasta le dijo: si yo te gano y tú quieres la revancha, tú vas a tener que ir a Costa Rica a pelear conmigo. Entonces Zeniesa le había dicho que si le ganaba, ella no le iba a dar revancha, porque le iba a ganar de una manera apabullante, que no iba a necesitar revancha. Yo creo que no fue de manera apabullante. Yo creo que, y de hecho, mucha gente quedó inconforme con el resultado. Y Sander tiene break con su fundora. No creo que Sander todavía esté a ese nivel de ese tipo de peleas allá arriba. Creo Contizo que todavía ninguna. no ha tocado un rival que realmente me dé indicios de que puede estar en ese nivel de pelea. Por ahí está un tipo que se llama, ¿cómo se llama? No es Josh Taylor, es otro, yo creo que también está Josh por Josh Kelly. Taylor. Kelly. Kelly, que está bien cabrón. Ahí mismo se queda Tisú está cabrón. Lo que pasó hoy, pues obviamente no es por excusarlo, pero está cabrón pelear con un ojo nada más que tú no veas y te incomode el otro también. Ten más pendiente a, bueno, ustedes vieron que la pelea fue otra. Por ahí queda Charlo, está Spence, por ahí está Crawford, que va a subir posiblemente. Está apretado. Está Sí, apretado. ¿Qué que se va a pasar? Crawford está buscando lo supuestamente, ves, lo que pasa que, pero los de ESPN estaban diciendo que esa movida de los títulos, mira esto, eso es una confabulación que ellos hicieron en vivo. En español. Vamos a ver si hace ese sentido, yo te digo. Ellos dicen que eso de los títulos, de que aquí ponte estos dos, de que quítale esos títulos para regarlo, fue una estrategia de PBC al Heyman para que Crawford, como va a subir a 154 libras, no tenga la oportunidad de cachar esos títulos, posiblemente enfrentando un Charlo o whatever. No sé, porque ahora mismo. Si viene Crawford y dice: no, espérate, yo quiero a Fundora, él estaría ahí, no sería Spence, porque él es el campeón 47 de OMB y puede pedirlo. Porque la hombre, exacto, si tiene que defender la OMB obligatoria, pues ahí podría. Lo que no entiendo es por qué el título lo pusieron, se lo quitaron a la pelea de Wachak y Fundora para ponerlo acá. Porque entonces el título. Ahí lo que te da a entender que el título estaba puesto, o que el CMB lo que quería era que Fundora lo ganara. CNB estaba puesto allá o era interino. Fue mundial. Hoy lo Yo pusieron como sé mundial. el de ahora, pero cuando iba Fundora era con el Era otro, interino. ¿verdad? Eso era. Igual que la pelea con Tisú contra Thurman, yo creo que iba a ser sin título. Sin título. Entonces, ahora pues hicieron las movidas que tenían que hacer. Pero nadie pensara de verdad, aunque el de la compañía realmente era Fundora. Pero yo creo que nadie pensó, se rifaron porque nadie pensaba que iba a ganar Fundora. Era bien difícil, por lo menos en el papel, el favorito era Tisú. Que dicen, no puedo leer porque saben bien chiquito, estoy en el celular. Dice Carlos Bauta, dice: Fundora este 2024 pierde el título, se sentía para el calen se sentirá o se meterá, no sé lo que quiere decir, para el calentón. Wilfredo L dice: Fundora y Su tienen que tener revancha inmediata. Yo creo que eso es lo más lógico. Se la merece, porque no estaba el 100% tiso por lo del ojo. Zayas tiene que noquear a Teixeira para hacer un statement ante los ojos de Damián. Ah, esa es una pregunta, Damián. ¿Tiene que ganarle a alguien de renombre, Teixeira? Sí, depende de cómo le gane. Sí, aunque Teixeira, pues tú sabes que Teixeira no es una superestrella que está pasando por. Ya pasó lo peor de él, lo mejor, ¿sabes? Pero es una buena pelea, Teixeira. Yo Sí, no creo te lo que es voy cuestión de dice Luisa María Vélez, dice: Spence salió a buscar esos campeonatos para pelear con Crawford. Puede ser campeón en 54 unificado, y cuando se siente con Crawford sigue siendo el lado B, para mí.
Bueno, ahora sí, porque vino una derrota. ¿Sabe? Va a seguir Vino, siendo el lado B antes, y creo. no de una derrota cualquiera, de una paliza. Yo creo que el movimiento más sensato debe ser una revancha. No sé tú, Damián, qué piensas. Debe ser una revancha entre Fundora y Su, porque siento y estoy seguro que esa cortadura de Su fue el factor determinante en este combate. Olvídate de la estatura, del alcance. Pero No. imagínate, Fue ser el esa corte. estatura, ser zurdo, más tener un corte en contra que no te deje ver, Que no te está deja ahí. ver, punto. En el tercer asalto, el hombre estaba neutralizado por completo con la sangre. Mérito porque a Fundora ahí solo se ajustó y se puso a llavear más, a zumbar más recta, porque él no había ni zumbar la recta. Tal vez se animó porque es que él no veía. Pero Fundora hizo una mujer pelea también, hizo una mejor pelea después de haberlo cortado accidentalmente. Pero tal vez la mejor pelea que hizo fue a causa de que aquel no veía bien. Exacto, por eso te digo, porque fue un antes y un después. El combate cambió por completo. Sting Sue obviamente Claramente. sacó los cojones para poder tener, o sea, retener su título, pero la herida era demasiado. O sea, era demasiado el corte y la sangre que estaba cayendo. Mira, Wilfredo Vélez dice, con toda esa sangre, uno se debilita también. Y a mí el dato es que en la entrevista ya dejó de sangrar. Yo, ¿qué cojones? Ni una gota Vamos botó en la entrevista el caballo. ¿Se a vació? pensar que es porque pudieron utilizar algún medicamento que durante el combate no se puede, pienso yo. Pero creo que no puede estar ni en la esquina. No sé, estoy tirando de la barrieta. Diablo, Robert Alatorre escribió ahí: el People ha ganado más de pago una pelea que Suriel sin ser campeón mundial. Ganó 980 mil pesos contra Davis. Derretador, por eso menciona a los otros dos campeones que ganan millones por sus defensas. Ahí ganaría más el Pitbull que con el desconocido Suriel. Ah, Con él ganaría el desconocido. canicas de comparación de los otros dos campeones. Creo que ese tipo nunca haya criticado a Canelo por hacer ajustes así, pelear con gente mierda por más dinero. Espero que él nunca critique a ninguno y cuando le toque a alguien que su favorito sea el retador y no quiera pelearle al campeón porque el campeón diga que es insignificante. Total. Subriel tiene mejores victorias que el mismo. Está ahí claro, ¿sabe? La pelea más destacada después de esta, que le ganó un campeón, era una derrota contra Germonta Davis. Esa era Exacto, la pelea sí, más ese fue destacada su de mayor Pitbull. logro. Sí. No ser noqueado por Germonta Davis, que le hizo una buena pelea. Está el asterisco de que Germonta Davis se lastimó una mano en el tercer asalto. Eso es un asterisco, ¿verdad? Pero a él se le conoce por una derrota. Que hay mucho valor. Exacto. Eso es lo que yo siempre decía, bueno, y no, el chiste de esto es que ahorita vi como un fanático comentando de que tienen que respetar. El Pitbull no ha respetado a ningún peleador que lo ha retado. A ninguno. Él los ha menospreciado a casi todos. Pitbull dijo que se fue porque nadie quería pelear el 135 con él y se le olvidó que a él le ofrecieron la pelea Shakur, él no la quiso. Rocha y no la Por quiso. el título mundial, él no la quiso. Estoy buscando una pelea de título mundial. Ah, pero esto va a ser por título. No. Ah, no, Y porque terminó. dijo que Shakur no tenía los méritos para estar con él en un ring. No se merecía esa oportunidad. Un tres veces campeón mundial de tres divisiones. Ok. Es que no te digo. Pero hay que respetarlo a él. Exacto. Dice, Mister, es lo que digo, que esa dama tiene razón, Pitbull es muerto, pero en dinero actualidad Suriel es campeón sólido, dos defensas y Pitbull ha ganado más dinero. Pero Pitbull ha ganado. Esto es, Espérate, pero este es el. espérate, espérate, pero espérate, espérate. Pitbull ganó 900 mil pesos contra Yerbonta Davis, pero las peleas después. Baja, obviamente, pero se Porque ¿cuánto él pudo mantiene. haber cobrado contra Giovanni este? Vamos a poner un cuarto millón. No sé, tirando de la baqueta. Por eso. La de hoy mismo. Pero ahora vamos a ser negociantes en vez de peleadores. 100%. Entonces, vamos a esperar. Pero
No, ahora sí hay que decir que Pitbull no puede pelear con él porque no hay chavo ahí. Entiendo. Por eso. Porque la gente apoya eso. Por eso mismo, por eso mismo. ¿Queremos ver las mejores peleas o queremos ver la pelea que dé más dinero? Porque si no, vamos a ver que pelea, esperar a todo el mundo a Ryan García. Pero ven acá, ahora mismo. Vamos a esperar a todo el mundo a Ryan García, que es el que da más dinero de todo. Exacto. Tú me puedes corregir si tienes una información diferente a la mía. Mi información es que el oponente de Suriel va a ganar más de seis, digo, más no, seis cifras. Sí, porque las pidió. Porque él había pedido 100 mil pesos más. Exacto. 100 mil pesos más. Y terminaron dándoselo. O por lo menos cerca. Para que la aceptaran. No estoy Entonces, seguro si se lo dieron completo, pero cerca. eso te da a entender, es un indicador de que si realmente se hace esa pelea con Suriel, el dinero va a ser Y que su está cobrando bien. Eso te dice. todo. Es un pacto de dos peleas, yo creo, con Dazón. La segunda va a ser mi menos con un mejor rival. Dazón son de los mejores que pagan. Pero no, fíjate, aquí él cobra más, porque ahora tenemos que buscar quién es el peleador que cobra Ah, pues igual o entonces más que él. tenemos que dársela a Canelo. Que yo espero que nunca haya criticado a Canelo. Tenemos que Que defender no, a Canelo porque Canelo está buscando sus mejores intereses en todo momento. ya está. Porque ahora hay que buscar cuánto cobra el otro y cuánto cobre yo. Y si tú cobras menos, pues, coño, qué bonito es el boxeo así. Que mucho extrañamos esas peleas de allá de los 50, cuando el señorito Sugar Ray Robinson le ganó 4 de 5 peleas a la Mota. Pero que la sexta, como la Mota era campeón, cobró más que el mismo Sugar Ray Robinson. Bendito, pero. Qué lógica de esta gente. Váyanse al casino si quieren jugar con dinero, váyanse al casino. Porque lo que estamos hablando es de boxeo, de quién es Exacto. el mejor, quién De pelea contra los mejores. el mismo David Haney le preguntaron por Suriel, él dijo, esas son las peleas que a mí me gustan, nadie quiere pelear con él. Vamos para allá. Él no dijo, ah, tenemos que ver si la oferta es buena. Digo, siempre está el punto, él no va a pelear de gratis. No seamos, Para ¿entiendes? negociar. Claro, pero ¿cuánto hay? Vamos a pelear. Y ahí es, y tanto lo critican porque mucha gente lo apoya, pero también mucha gente critica a hey, y bla, bla, bla. Siempre Pero es tiene el que tipo que está haber aceptando los retos. un happy medium. Buen rival con buen dinero. Buen dinero. Y siempre Subriel va a ser un happy medium. Lo que pasa es que Subriel no es un happy medium porque es un rival extra mega fuerte, que me va a dejar posiblemente un poquito de menos dinero que un rival con menos nombre, con menos calidad, pero con un poquito de más reconocimiento mundial. Por ejemplo, Ryan García. Ryan García es el que los pone a cobrar a todos, A todo. incluyendo a Gervonta Davis. Gervonta Davis en todas sus peleas no pasaba de 250 mil pay-per-view. Peleó con Ryan García 1.400.000. Ese nene es el que vende. Y no es campeón. No es el mejor peleador. Ahora está pichando para loco. Ahora me imagino que la gente lo va a querer ver cómo va para el ring ese Exacto. día. Pues si es por dinero, pues entonces Ryan es el que manda en las 140. Exacto. Es el que hay que buscar para pelear. Y no tiene título. Y no tiene. Y De no le ha hecho, ganado. yo te digo algo, Ryan García perdiendo con Haney, que yo entiendo que él va a perder con Haney. No me molestaría ver una pelea de Ryan García contra Rory Romero. Sí, pero ahí hay pique, un guanteo que Rory le metió caliente. Ahí hay No me pique. molestaría a los dos habladores, esa pelea se va a Pero vender. qué, Sola. pero ¿por qué te va a molestar si no hay ni título por medio? Eso es Por una eso, o pelea sea, buena para pa el pero fanático. bueno, se Bueno, supone. no, hay Se títulos. supone. Todos los títulos están cogidos. No va a haber un título por medio ahora mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver que no salga lo que dijo los de ESPN, que bajen
a este para 35 para pelear con este y ponga ese título ahí, que sería una falta de respeto para los 40. Está bien, pero que pase. Y que cuando baje para abajo el People, el Bonta no le dé la pelea. Sería espectacular. Para que sigas estar pendiente de una pelea en vez del boxeo, está ahí en tus pies. Buenas peleas están en tus pies y tú pendiente del bicho de uno. Es increíble, mano, de verdad. Dice, ¿como cuándo se embolsó el Pitbull para esta pelea? Pero ¿sabes qué? Sí, vamos a hablar de eso también. Posiblemente Holly cobró más que su Green en esta pelea. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Posiblemente Holly, no estoy seguro, cobró más que el mismo Pitbull. Sí, para mí que sí. Casi seguro que Crowley cobró más que el mismo People para esta pelea, para que él la cogiera siendo el campeón, poder evadirle esa pelea. Él tuvo es que más, coger un chanchito más. ¿Tú crees que ellos hayan cobrado más que la pelea estelar? Ahora se me olvidó cuál es la estelar. Ah, Timsu no. Contra Fundora. Es que la diferencia de peso es mientras más sube, más es más. Y para sacar a fondo, y para sacar a Tisú de Australia hay que pagarle. Uh-huh. Y como son pesos más altos, pues suelen cobrar mucho más. No sé, yo creo que te diría que no. ¿Que no? Sí, te diría que no. Dice ahí, no sé qué dice. Dice, búscate un buen barbero. No sé quién. Y para esta no ganó mucho. Dice que a Canelo y a Davis sus fans tienen la culpa. Yo no. Ah, eso ya es contestando el Dorita, yo creo. Eso dije que perdió, pero se buscó la funda y hasta más que la estelar. Eso piensa Alberto Luis Alfredo Velázquez. Hay que chequear a este que a veces pone las bolsas a Dan. Dan Rafael. Hay que chequearlo. Pero ¿y por qué no ponen a Suriel a pelear con el People? Ahí sí que vuelan en canto. Son diferentes compañías. Dos, pues ya vemos sí. Que el tipo ni lo mencionó. O sea, uh-huh. No hay interés. Mucho que subir es mucho que perder, entre comillas, poco que ganar. Bueno, pero ahora hay un título, te convertirías en campeón unificado. Yo creo que no hay poco que ganar porque el que le gana a Subriel le ganó el monstruo que nadie quería pelear. Mira, Whiskey Rookie dice que Romero ganó 850,000. Y People 650. Gracias. Entonces, pues, para la próxima vez que el People le diga, que Rolly le diga que no es el People, porque cobra más. Exacto. Para el de ahorita. Es como que. Pero entonces, me gané 900, pero no peleé por un año y pico. Pero entonces. De la olla nunca debió pelear con Trinidad, entonces. Y iba a estar bien. Si de la olla no peleaba con Trinidad, iba a estar bien. ¿Verdad? Esa es la lógica. De hecho, no le dio la revancha por eso, porque quería ganar más. Sí, porque el trato era de que las bolsas intercambiaran. Y los promotores. Y no quisieron. No. Querían que fuera todo como fue en la primera. Los términos parecidos a lo que fue la primera pelea. Vamos a ver qué dice el que nos dio la data. Dice TERF. Ah, ok. Exacto, ok. Es como que dando la información. Therefore, we anticipate Romero will take home. No me equivoqué cuando dije que Romero iba a cobrar más que él. Isaac Cruz. Ah, ok. We earn 650,000 in boxing payout for this weekend fight. Y no está mal. Bien, pero ¿sabes qué? Subiría está cerca de eso, yo creo. Sí. Oh. Entonces, y es una pelea de menos nivel. Es una pelea de menos nivel. No estoy restándole mérito a Paro, porque la gente rápido empieza. Pero me refiero al nivel de la publicidad que se le dio a esta pelea. Sí. No está ese nivel. Y tú cobrar igual, un poquito menos que eso, pues eso te da a entender a ti que hay billete de verdad. El dinero. La gente no lo menciona por el dinero, no sean a los pendejos. Uh-huh. No lo mencionan porque está cabrón ganarle.
No entiendo, es que no. Mira, dice 600, mira, este es el mismo. 650 mil de retador, eso no lo ganará Suriel en su siguiente defensa de su título mundial peleando contra un bulto. No, señor, está cerca. Si el bulto ese va a cobrar como 200 mil. Más. El bulto va a cobrar como 200 mil. Va a cobrar, según más o menos un estimado, tres y pico. ¿Y cuánto va a ganar Sudre? Mucho más. Más de 500. ¿Ve? ¿De qué está hablando este charlatán que dijo eso? Y Pitbull ganó 600 por pelear con uno de la casa que fue el que vendió la pelea. Cuando tú sacas matemáticamente y tú pones las dos peleas en un contexto, pues entonces cuando Suriel esté en esa pelea de ese nivel, va a ganar muchísimo más. Uriel peleando con Rolly. ¡Oh! Mucho más. Es que están equivocados. La gente no Pero, quiere pelear con pero. Subriel, no por el dinero, es que está cabrón ganar. Pero PBC, que son los que están corriendo la carrera de Pitbull, no le van a pagar esa tonga a Pitbull para que pelee con Suriel. Va a tener que No le brincar van a para el hacer. charco, va a tener que brincar para acá, porque va a tener que pagarle el DASA. No van a arriesgar a garantizar esa bolsa para que el sureso lo gane. Ese es el pensar. No de, ah, no, que ya usted está diciendo que eso. Es que ese es el pensar del promotor. Y que ya lo hizo. Sube, cogió el de Top Rank. Le pagaron y le mató el de Top Rank. Le pagó Mayweather y también le mató el de Mayweather. Se lo llevan a las puntas, le pagan y le gana el tipo. Y le van a meter uno que es de Dazón, que es Lian Sí, Paro. sí, sí. Y se lo puede limpiar. No es porque seamos puertorriqueños, se lo puede limpiar. En el papel, se supone que se lo limpia. A ver. No, gente, bueno, pero tienen algo cierto. Reconocidamente, el reconocimiento, el People tiene más valor, pero eso no significa todo, porque pues, entonces pues Ryan tiene más valor que todos los 140 juntos, porque lo reconocen más. Eso desista que Ryan no pelee con ninguno, porque los demás tienen menos valor mercadeadamente hablando. Son bien No, entonces cabrones. eso te da a entender más que Ryan tiene más cojones que el People, porque te vendo la pelea, porque él puede vender cualquier pelea con cualquier peleador y se mete a pelear con los, digo, te ha Para colmo. demostrado, exacto, Y con para Heini, colmo va para con allá, para otra compañía, porque él era de Dazan y fue para PBC a pelear con el Jerry cabrón Bonta. de Tank bajo las condiciones de Tank. O sea, haciendo cashway y cláusula de rehidratación árabe. Ese cabrón sí quería esa pelea. Olvídate, y fue el que la vendió. 1.4 millones. Y esta de ahora con sus cosas estilo Almighty, que no lo estoy diciendo de forma burlona, pero todos saben el por qué yo lo digo, también es el que está atrayendo la atención del combate. A mí me parece No, ¿Qué qué? pero a mí me, de hecho, ya no quiero ver más cosas de Ryan García. A mí me está perdiendo. No, es algo como que, no sé, yo pienso que es publicidad, pero como dijo el papá en una, como que esa publicidad no es buena. No es una publicidad Pero es adecuada. que tiene una excusa. Mira, puede ser una estrategia para confundir, entre comillas, ¿verdad? Porque ya está en otro nivel, es difícil que lo confundan al grupo de Heine. Este cabrón no está entrenando, está pichando para loco, no saben qué esperar de él. Eso es una. La otra, ya está tirando la silla y está, ya está tirando la bolita para decir que si pierde es que no estaba mentalmente bien. En parte, Ryan es un ganar-ganar. Si pierde, no estaba mentalmente bien. O si está usando la estrategia de que está entrenando escondido, metiéndole duro, y cuando graba está pichando para loco para confundir al enemigo. ¿Sabe? Es un ganar-ganar a la larga. Bueno, vamos a ver qué sale. Interesante lo que sucedió este fin de semana en el boxeo.
va a definir mucho de lo que va a pasar en el 2024. La 130 que pusieron Oscar Valdés ahí, le pusieron el título interino. Que si Eso me se. gustó, esa decisión me gustó. Es que no me gustó, es que es lo que va a pasar. Top Rank manda a la OMB. El Top Rank manda a la OMB, lo ponen ahí interino. Y lo que hacen es que ya lo hacen prácticamente campeón, porque este va para la 135, Navarrete. Y posiblemente si gana se queda allá y automáticamente Exacto. Valdés es el campeón. Suave. Es algo bueno para Valdés, ¿verdad? Y Patorran, que se aseguró tener el título en su fila, así que. Pero nada, yo creo que ya le metimos ahí, hablamos hasta de cosas que no eran de lo de hoy. Ya esto me está pitando que se está acabando ya. No, no hay comentario. Sí, hay un par de comentarios ahí. Dame ver. Antes que te quedes sin batería. Me gustaría Sander versus La Bala Mendoza o versus Butaeb, a Bueno. ver qué se decide a la parada. Eso es bueno. Brian Chevalier dice el Almeiri del boxeo boricua. Del boxeo es boricua, el número. Ah, diablo. Chari, ¿qué tú Eso has hecho, maricón? bueno. El Almeiri del boxeo boricua. El Almeiri del boxeo es boricua. Y puso el número 63. Tú sabes, ¿verdad? Sí. No, pero tiene competencia, ahí con Está bien. Brian. Bueno, algo boricua, Está sí. Estoy de acuerdo, bien. oye, Ryan, Brian Chevalier, muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con usted. Dice, ya se olvidaron todos del zurdito. Creo que Amazon Prime no dura mucho. Solo los comentarios. Ah, espérate, que ahí tengo más. Dice, ya las taquillas del combate sur, creo que es el 5 que salen. Dice, ¿quién tiene peor racha? ¿El maestro Ojeda o Ismael Sala? No pega uno el cabrón, no pega. Ese tipo de cosas no pega. No pega uno el cabrón. Ahí está Chari riéndose después de haber tirado la bolita y de humo y irse corriendo. Bueno, no la veía venir hasta que lo leí, mano. Debo decir que me presté. No, mira, la mierda es que. Sea por carajo. O sea, ya yo estoy mandando por carajo a todo el mundo. Y yo creo que el número 63 está incorrecto, pero nada. Allá ellos también. Eso contaron hasta Orlando Cruz. Sí, porque ese es por el número Sí. de lo que es La comisión. la Comisión de Puerto Que Rico. está Bueno, mal. Esos números están mal. porque ahí está Junito Seda, y tantos esos peleadores de la IBA, de la IBO y toda esa vuelta. Trujillo, Alex Trujillo. Exacto. Pero nada, Damián, gracias por acompañarme. Yo tiré el link para que entraran varios de los muchachos, pero obviamente la hora es un poquito fuerte. Gracias por estar aquí, por estar conmigo, por haberla acompañado. Ahí dice algo, Char, y dice, antes que nos vayamos, dice, eso dicen, yo no sé esa vuelta. Tú sabes más que eso. Te lo estoy diciendo, está mal. Y Charly me tagueó en algo en Instagram y después no lo vi, me lo borró. Charly, o sea, cabrón. Vamos a ver. Porque tagueó en esa guerra con el loco, me tagueó en algo, pero después me salió como que no podía ver el tag. Como que parece que lo borró algo. Bueno, vamos a echar y me vuelve a taggear a Damián por ahí. Así que. Lo que puso, quería reírme. Y bueno, a lo mejor yo por estar riendo me salgo mal, porque parece que entré por el aire de papito para reírme y salí jodido también. Y a lo mejor la verdad por yo haber dicho eso, pero obviamente, pues, no es que se la esté tirando a Charlie. Pero que no, pero que. Cabrón, yo entré en Abro Live para reírme. Y el cabrón sale diciéndome que yo soy el Jevitray con Chari. Que sabe que Chari y yo no, ahora mismo no estamos hablando nada. Ahora mismo este es el primer intercambio con Chari que yo tengo en mi vida. Es Desde por el hace pana de los tiempo. mandados. ¿Cómo, cómo? Es Shari dice, es por el pana de los mandados. Ah, yo creo que ese es el lema ese, ¿verdad? Eso sí que. No, diablo, qué hijo de puta, loco. Diablo. No van, pero sigan, sigan, busquen toda esa vuelta. Damián hizo un video, busquen las redes de Char y que van a entender para que entiendan todo lo que es la vuelta de lo que está sucediendo. Así que creo que también entrevistaron a Papito, viene una entrevista, o si ya salió, no sé. La mierda Así es como que esa gente dice, no, esa gente lo que tiene son mamones al lado, y ese cabrón Emanuel tragándole hasta la. yo no sé quién es, pero pues, y de hecho yo no tengo mala comunicación, digo mala comunicación, no,
mala relación con Papito, pero no sé. No. Yo no la tenía. Exacto. No, no te extrañes, mañana te jodiste. Posiblemente. No te extrañes porque yo no la tenía. Yo lo viajé hace como 8 meses en el aeropuerto y hablamos mierda con Conan. Tanta mierda que hablamos que se me olvidó lo que hablamos. Y ahora me vio ahí en live y me zumbó. Ah. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sigan a Mayri del boxeo que pronto regresa según él. Bueno, yo... Damián, ¿dónde te puede seguir la gente? No se llega la gana, si no, no. Dice, yo todavía no sé por qué me está tirando. Espérate, este es el último, lo último. Ah, espérate. Esa no era sí el mismo. La tendrás. ¿Qué dice? Ahora sí la tendrás. Y puso riendo. Yo todavía me está tirando por ahí, pero ahí vamos. Bueno. Vamos a ver. Algo va a explotar después de lo de hoy, no sé. Ay, me mamo en la bola. Bueno, Damián, gracias por estar conmigo. Lo espero el lunes. Damián, ¿qué día? Tú estás bastantes días en la semana, ¿verdad? Los demás días son a lo loco, pero los miércoles a las 8:30 hora de Puerto Rico estamos en vivo con Ojeda, que lo pega uno, con Orlando cuando se aparece y con Sepp desde México. Así que sigan también a Damián, a todos los que están aquí que obviamente Damián tiene muchos seguidores, pero posiblemente alguno que no siga a Damián, pues ya ahí saben, el filósofo del boxeo. Nada, y a mí todos los lunes en Contragolpeo, los jueves en la línea deportiva en Guapa, que no estamos saliendo por lo que son los juegos de la LAI, pero ahora se acaban los juegos de la LAI y regresa lo que es el programa de boxeo en la línea deportiva. Gracias por acompañarnos, Damián, gracias por estar aquí hoy conmigo a hablar de esas peleitas que sucedieron hoy, así que los veo, espérate. Ah, ok, espérate, no sé. Vamos a ver qué dice aquí. Damián, hace falta un podcast con Frankie, dice Manuel. Sí, pasa que Frankie es un viejo cabrón. Frankie tuvo invitado hoy también, pero a lo mejor se quedó dormido con la gallina. ¿Eh? Frankie ya está viejo, ¿no, Frankie? Vamos a hacerlo el martes, en el podcast. Estamos haciendo un martes sí, un martes no. Y este martes tocó. Hasta ahí vamos a estar el martes, siguen al bosque, que vamos a estar... Este servidor Frankie y Héctor, que le estamos metiendo de nuevo al bosque, así que el martes, entiendo que a las 8 de la noche, vamos a estar en vivo hablando de todas estas peleas y cosas que pasaron en estas últimas 2 semanas. Así que, si me quieren ver con Frankie ahí discutiendo lo mejor, pues el martes a las 8 de la noche. Damián, gracias por estar una vez más con nosotros y a todos los que nos, ¿verdad?, que estuvieron sintonizando a nosotros. Gracias, los esperamos la próxima semana. Digo, ya, y esta semana ahora que viene. Sigan los contenidos que nosotros tenemos para ustedes. Pasen buenas noches, mi gente. Bye.